25 gobiernos regionales para la actualización de los portales de transparencia estándar, así como se está diseñando un sistema informático de seguimiento y evaluación de modernización de la gestión pública SISEM a ser aplicado en los tres niveles de gobierno. Con esto, presidente, nos comprometemos en este quinto pilar a julio del 2015, uno, a implementar el sistema informático de seguimiento y evaluación de modernización de la gestión pública SISEM en los tres niveles de gobierno, cuyo diseño se culminará en diciembre de este año y la puesta en marcha se hará en el año 2015. Dos, implementar al 70% el grado de cumplimiento de los portales de transparencia estándar de los gobiernos regionales a julio del 2015. Y tres, desarrollar el marco normativo para el sistema de gestión del conocimiento en el sector público a marzo del 2015. En la dimensión económica y respecto al ordenamiento y gestión territorial, la falta de una visión integral de territorio, sumada a la carencia de coordinación y articulación para un planeamiento territorial, así como para una gestión integral de territorio, del territorio, motivó que el señor Presidente de la República encargara al Foro del Acuerdo Nacional la formulación de una política de Estado en materia de ordenamiento y gestión del territorio. Esta última, Presidente, fue finalmente aprobada en septiembre del 2013, materializándose en la 34ª Política de Estado, que entre otros aspectos señala que el Estado garantiza su accionar en todos los ámbitos geográficos bajo los principios de subsidiariedad y solidaridad, con la finalidad de lograr un desarrollo humano integral, equitativo y sostenible, la vigencia de los derechos y la igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. En esa línea, la Ley 30.230 establece que el ordenamiento territorial es un proceso político y técnico-administrativo destinado a orientar la ocupación ordenada y uso sostenible del territorio sobre la base de identificación de potencialidades y limitaciones considerando criterios económicos, socioculturales, ambientales e institucionales. Bajo este marco resulta indispensable generar el planeamiento territorial que permita definir objetivos estratégicos de un territorio determinado, de manera articulada con las políticas nacionales y el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, para que sobre la base del planeamiento se ordene el territorio para la ejecución de actividades y proyectos articulados al planeamiento territorial. El país, presidente, no solo requiere el ordenamiento de su territorio, sino además de su demarcación. Para ello se han dado pasos importantes como la aprobación del Plan Nacional de Demarcación y Organización Territorial 2013-2016 y la creación del Registro Nacional de Profesionales de Demarcación y Organización Territorial para el Desarrollo Sostenible. En la línea del Plan Nacional descrito, se presentará a la representación nacional los proyectos de ley de saneamiento y organización territorial de 44 provincias del Perú, 36 proyectos de ley de solución de límites interdepartamentales y o interprovinciales y otros proyectos normativos de interés para la demarcación territorial. Destacamos particularmente que por primera vez en el ámbito de la demarcación territorial en este gobierno se haya constituido una unidad de arbitraje territorial, UAT, como un mecanismo alternativo, ágil y dinámico que permitirá solucionar controversias en esta materia, reduciendo así una de las principales causas de conflictos sociales en el Perú, debido, presidente, precisamente a la falta de demarcación territorial. Se espera que las 10 peticiones de solución de controversias que se han presentado a la fecha puedan ser objeto de una atención efectiva por esta novedosa unidad de arbitraje territorial.
La organización del territorio y con ello la demarcación territorial permitirá facilitar en un marco de seguridad jurídica y técnica los procesos de integración económica y territorial que se vienen desarrollando a través de las mancomunidades regionales y municipales. Viendo, y estas, presidente, vienen siendo objeto de registro para su incorporación a la legalidad a través de la inscripción en los registros que administra la presidencia del Consejo de Ministros. De manera particular, en el caso de las mancomunidades regionales, la aprobación del reglamento de la Ley de Mancomunidad Regional determinó la creación del registro de mancomunidades regionales, lográndose la inscripción de 2 mancomunidades regionales integradas por 9 gobiernos regionales. La mancomunidad regional denominada Los Andes, integrada por los gobiernos regionales de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y la próxima incorporación de 2 gobiernos regionales adicionales, Ica y Junín. La mancomunidad regional Capañán Nor Amazónico, integrada por los gobiernos regionales de Amazonas, Cajamarca, San Martín y La Libertad. En el ámbito municipal, ha sido activa la asistencia técnica prestada por la Presidencia del Consejo de Ministros en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, que ha logrado que de las 174 mancomunidades municipales se hayan incorporado a la fecha 72 mancomunidades municipales en el SNIP y 36 en el CIAF, con lo cual se contribuye a estas entidades asociativas facilitando los procesos para la ejecución de los proyectos de inversión pública que son identificadas por ellas. En el marco de la descentralización económica y el eje de la inversión descentralizada, el Gobierno Nacional viene apostando por una inversión pública de calidad que desarrollan los gobiernos regionales, las municipalidades y las mancomunidades, ofreciendo el cofinanciamiento de los proyectos públicos, orientándose así los recursos públicos de manera responsable y con enfoque de inclusión social a estos gobiernos descentralizados. En efecto, uno de los mecanismos que se viene impulsando es el Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local, FONIPREL, que tiene por finalidad el cofinanciamiento de proyectos de inversión público regional y local que estén orientados a reducir las brechas en la provisión de los servicios públicos e infraestructura básicos y que tengan el mayor impacto en la reducción de la pobreza y la pobreza extrema en el país. Creado ya por el año 2008, FONIPREL ha tenido, sin embargo, un impulso importante en este gobierno, como se puede apreciar en el presente cuadro. En los últimos 2 años, presidente, se ha tenido un crecimiento significativo en número de proyectos calificados para cofinanciamiento y monto de cofinanciamiento, lográndose un récord histórico para este año, con 454 proyectos por un valor de cofinanciamiento de más de 827 millones de nuevos soles. Se evidencia además que hay una evolución positiva en la asignación de los recursos del fondo, habiéndose casi triplicado el monto de cofinanciamiento respecto a la primera convocatoria realizada. Esta mejora en cantidad y calidad ha permitido que desde su constitución se haya alcanzado un monto de cofinanciamiento para 2.387 proyectos y estudios por un monto superior a los 3.441 millones de nuevos soles, los cuales más del 50% han sido asignados en estos 3 años de gobierno, del gobierno del presidente Ollantumal. Pero la mejora no solamente se produce en cantidad y calidad, sino también consolida el enfoque de inclusión social que promueve nuestro gobierno. Como se observa en la lámina, presidente, se ha destinado más del 90% de lo asignado en FONIPREL 2014 a las prioridades de gobierno. Hemos visto salud, educación, seguridad ciudadana, infraestructura básica.
En el marco de lo expuesto, nos estamos comprometiendo a fortalecer capacidades en las nuevas gestiones de los gobiernos descentralizados para la formulación de proyectos de inversión pública de calidad, principalmente en seguridad ciudadana, que puedan tener una mayor posibilidad de obtener resultados favorables en el concurso FONIPREL. Aumentar el nivel de saneamiento de los proyectos pendientes y reducir la tasa de los gobiernos descentralizados inhabilitados, que permita así contar con mayores participantes para la próxima convocatoria de FONIPREL, que será en el año 2015. Para esta presentación se contará con la presencia de los secretarios de Gestión Pública y de Descentralización de la PCM, a la exposición del Poder Ejecutivo, luego de la cual la Comisión formulará una agenda sobre el proceso de descentralización y sobre las acciones necesarias para avanzar en este proceso y fortalecerlo y someterlo al debate nacional para relanzar el proceso nacional. La entrega entonces de esos documentos que creo que podrán ser útiles en este diálogo imprescindible que se ha abierto con esta reunión. Muchas gracias, presidente. Dar la bienvenida a la premiera Najara. Que termine recién, por eso es que he venido con la mayor rapidez posible, porque quería escuchar a la ministra y la saludo a Najara por su presencia. Y a usted, presidente, porque está llevando las cosas de la manera más inteligente. También que se haya constituido así un diálogo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para afrontar los grandes desafíos que tiene la descentralización del país. Levantamos la sesión. Gracias.